Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración. Este domingo celebramos el domingo 15 del tiempo ordinario. Entonces demos gracias a Dios por este domingo más que nos ha regalado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, en un momento de silencio, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿Quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busqué. Y vivirán sus corazones.
santos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Busquen al Señor y vivirán sus corazones. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Busquen al Señor y vivirán sus corazones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen sus fundamentos todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerle a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre una cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nos dice esta lectura? Son tres preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién te parece que se portó como prójimo? Y una más. ¿Qué tengo o qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo me atrevería a decir que no se trata ya solamente de saber quién es tu prójimo, sino de aprender a portarse como prójimo del otro. Es lo más importante. Alguien, lo estamos viendo con este maestro de la ley, alguien que era tan formado, tan encargado, que se encargaba de dar la instrucción a los demás judíos, le hace esta pregunta a Jesús para ponerle a prueba. Pero Jesús le da una enseñanza más grande. El judío sabía de qué se trataba. Sabía de qué es lo que dice la ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando le pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, es ahí cuando también a nosotros Jesús nos pregunta, ¿y qué hay de tu prójimo? ¿Qué hay de aquel que a veces ignoras? ¿Qué hay de aquel que a veces, simple y sencillamente, no forma parte de tu vida? Por eso la pregunta fundamental de Jesús, ya conocemos la respuesta, sabemos qué es lo que sucedió. Se comportó como prójimo aquel que tuvo misericordia del que estaba caído a la vera del camino. Y es cuando nos sentencia Jesús, pues tú haz o anda y haz lo mismo con aquella persona. Es cierto que cuesta, no es fácil a veces ver al prójimo con ese amor. Nos da un trabajo porque nuestro corazón a veces nos arrastra hacia abajo, nos arrastra a humillar, nos arrastra a lastimar con nuestras acciones y con nuestras palabras. Nos lleva a ese camino de egoísmo y de insolidaridad. Pidamos al Señor que nos transforme el corazón con su gracia. Pero nosotros dejémonos transformar. Portémonos como prójimos, hermanos, porque en verdad tenemos que practicar la misericordia con el prójimo, que es siempre nuestro hermano, nuestra hermana. Entonces esa es tu tarea. No solamente ver al prójimo, pero cómo tú vives como prójimo que trata al otro. Y esa es la misericordia que tenemos que estar practicando constantemente con aquellos que nos rodean, con aquellos que no queremos, con aquellos que no nos gustan, con aquellos que vemos diferentes. Hermanos y hermanas, esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Quién es tu prójimo? Pero también te comportas como prójimo que cuida al necesitado, al desvalido, al que vendría a decir hoy en día que es un indocumentado o aquel que simple y sencillamente no puedes ver en tu vida. Dejémonos entonces tocar por la gracia de Dios para que día con día podamos vivir lo que es su amor, pero día con día podamos descubrir quiénes somos y qué es lo que hacemos y qué tipo de mensaje como prójimos damos al otro. Ahora, hermanos y hermanas, después de escuchar ese mensaje, profesemos nuestra fe, aquello que nos hace, que nos distingue como cristianos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de nuestra María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados en la misericordia del Señor, elevemos nuestras súplicas de hoy por las necesidades de nuestro prójimo. Por nuestra Santa Iglesia, para que pueda imitar a Cristo, cabeza de la Iglesia, y siempre se acerque con compasión y misericordia a todos los necesitados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que tienen puestos de poder, para que la parábola del buen samaritano inspire sus obras de líderes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las víctimas del crimen y del abuso, para que puedan experimentar la justicia y la misericordia mientras se recuperan de su trauma, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que viajan durante estos meses de verano, para que sus travesías sean gratificantes y regresen sanos y salvos a casa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ahora, hermanos y hermanas, en un momento de silencio, ofrezcámosle al Señor nuestras propias intenciones y también elevemos nuestra oración por aquellos que sabemos que están en necesidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios misericordioso, a lo largo de la historia has colmado a tu pueblo de tu misericordia. Ayúdanos a ser el ejemplo del buen samaritano en nuestras luchas cotidianas. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora seguimos con nuestro ofertorio. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Dios del universo.
excelso. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en sus vidas para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, vayamos en paz a amar a nuestro prójimo y proclamar el Evangelio. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios.